Hola amigos de CineNet, estamos aquí platicando con tres directores de cortometraje. Tenemos al director de Tres Variaciones de Orefelia, al director de La Teta de Botero y al director de Latitud Norte, digo, nunca me acuerdo de los grados. Bueno, una noche muy especial, están platicando con la prensa por un trabajo que casi no se logra ver en cines o en pantallas, que es el cortometraje. ¿Qué significa para ustedes esa nominación al Ariel? Me gustaría empezar contigo, Ricardo. ¿Nos podrías comentar qué es para ti esa? Muy bien. ¿Qué significa? Ok. Pues significa un reconocimiento, el resultado de un tiempo de trabajo, y también es el reconocimiento a toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto. Entonces, en los cortometrajes, pues se nomina de forma unitaria. Entonces, creo que cuando se gana un premio en este sentido, pues también va para foto, producción, maquillaje, todos los involucrados, pues. Entonces es algo pues muy padre. Para ti, Humberto, tu segundo trabajo. Pues, la verdad, está tan cabrón hacer películas, es realmente un esfuerzo infrahumano poder levantar proyectos que muchas veces para los productores no tienen como ninguna connotación económica a futuro, que confían simplemente en una historia y que juntas también a un grupo de personas, de creativos, que confían en lo que quieres contar. Entonces, sí es una celebración y una especie como de simbólicamente cerrar un ciclo y de permitir tener una visión de tu trabajo, de ver en dónde estás parado, de ver qué otras cosas también puedes seguir evolucionando. Y bueno, es una forma también de conocer el trabajo de los demás y de apreciar y de saberte apreciado por el medio para el cual también, con el cual también estás colaborando, y eso siempre es muy, pues, de agradecerse. Es un acto generoso, digamos, de parte de la vida. ¿Y para ti, Carlos? Sí. Pues, como decía Humberto, la sensación es primero de agradecimiento, de que haya personas que estén dedicándole tiempo a ver nuestro trabajo, que estén dispuestos a compartir nuestra experiencia emocional a través de las pantallas, de las diversas pantallas que se están abriendo o que se han abierto. Y pues da alegría cerrar un ciclo, da alegría que el trabajo esté hablando por sí solo y que la gente pues se acerque a nosotros de la forma en la que nosotros estamos tratando de acercarnos a ellos para establecer un diálogo. Y creo que es muy importante que estemos aquí, que estemos reunidos justo para precisamente eso, o sea, fomentar un diálogo que nos permita crear redes de colaboración entre cineastas emergentes, digámoslo así. Y pues nada, ser amigos y buscar hacer cine y buscar filmar todas esas historias que están ahí y que merecen ser filmadas o contadas y sobre todo vistas, ¿no? Tres trabajos muy diferentes, un trabajo que habla sobre el reencuentro de tus orígenes, un trabajo que habla sobre la lucha de una terrible enfermedad, un trabajo que habla de recordar los momentos claves de tu vida, aparentemente muy diferentes pero que tienen algo en común. Hablan de la vida humana y hablan de las relaciones sociales y de la forma en que uno se enfrenta a las cosas de la vida. El Ariel, al final de cuentas, va a significar esto, una noche especial para cada uno de ustedes. Para alguno significará llevarse un premio a casa. Me gustaría saber, en pocas palabras, ¿qué va a significar tener el Ariel para el que lo tenga? Ándale. De este lado, Jorge. Orden. Pues pues espero que le dé gusto a mi mamá para que vea que sí es serio esto. Que lo que invirtió hace que de claro. No, pero bueno, o sea, creo que a mí lo que algo que me entusiasma y lo decía en broma, pero eso, ¿no? O sea, creo que va para la gente que uno quiere, ¿no? Para los colaboradores, para la familia, y no me refiero solo a la familia de sangre, ¿no? O sea, tu familia cinematográfica, la gente con la que has crecido. Creo que me ha pasado cuando un amigo muy querido, un compañero de camino, una compañera ha ganado un premio, pues vamos, se siente que ahí vamos y que tiene una repercusión, que uno está trabajando para que pues las películas se vean, cortas, largas. O sea, creo que eso es lo más importante de tener un premio, que le da mayor visibilidad. Y bueno, pues el apapacho, ¿no? Sí, yo también creo que sí, es un regalo para todos los colaboradores. Sí, es una celebración, es un acto simbólico,
también es muy relativo siempre pensar en qué significa ser mejor en algo, porque pues eso es muy relativo y muchas veces forma parte de muchas coyunturas que no dependen ni siquiera de la obra en sí misma, dependen de muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, a alguien le toca, pero de todas maneras, todos los que están nominados, pues ya de entrada forman parte, no solo ellos, sino todos los que tampoco están nominados, dentro de la gente que le está chingando todos los días en este país para hacer cine. Entonces, digamos que es como la punta de un iceberg que refleja también el trabajo de muchos detrás, no solo de tu propio trabajo, sino de todas las demás películas. A veces te toca, a veces no, y bueno, es muy relativo. Siempre es una celebración y creo que es una forma también de decirle a la gente que confió en ti, bueno, hay un camino que podemos seguir y creo que eso abre puertas también para seguir colaborando en un futuro, ¿no? Bueno. Y pues justo lo que yo complementaría las respuestas que ya dieron mis compañeros es que de entrada es un honor ya estar nominado. Creo que habla bien de... Pues es que ni siquiera sé cómo decirlo. O sea, creo que lo importante es que estamos compartiendo este momento específico y que de alguna u otra forma tenemos que ver con las distintas resonancias de películas que se están haciendo en México. Y lo que hay que buscar es cómo esto, sea o no que me lo lleve yo, que se lo lleve Humberto o cualquiera de los otros nominados que hay, es establecer redes que nos permitan crear una cinematografía mexicana sana, fuerte, en la que haya cada vez más espectadores y más propuestas y, como tú le decías ahorita, que nos atrevamos cada día más a filmar esas historias más o menos personales o ampliamente emocionales que nos interesan y que tienen que ver con nuestra mexicanidad y nuestro cine.